consultando a las fuentes respectivas en relación a materia de seguridad, se ha detallado que el lunes 23 del presente mes ha sido el día más violento durante el presente año 2022. La jornada violenta el pasado lunes 23 dejó a nivel nacional 16 personas fallecidas y 18 heridos, todos los hechos relacionados a impactos de proyectil, arma de fuego y arma blanca. La mayoría de escenas fueron procesadas por técnicos de escena criminal en zona 18 y el municipio de Villanueva. Recordemos específicamente el día de ayer, en horas de la mañana, inició esta jornada violenta cuando a un costado del río de Aguas Negras, en Valle Ebenezer, el municipio de Villanueva, fueron localizados tres cuerpos con señales de violencia envueltos en sábanas. También se confirma que se procesó una escena altamente violenta en el interior de una vivienda en la 12 calle A, 1924, Paraíso 1, Colonia San Rafael, zona 18, donde fueron localizados los cuerpos sin vida con impactos de proyectil arma de fuego de Astrid Yanira Samantha Herrera Blanco, de 28, Eddie Alexander Castro Castro, de 29, e Islonia Stephanie Pérez Santos, de 23. Más de 6 impactos de arma de fuego. Las 3 personas con apariencia de pandilleros, según el reporte preliminar de unidades de investigación de la Policía Nacional Civil. También es importante resaltar la escena que fue procesada por parte de autoridades a las 18 horas con 40 minutos en la 12 avenida 879 de la Florida, zona 19, donde Carlos Alberto Méndez Lozano, de 32 años, recibió impactos de proyectil arma de fuego y murió. En el lugar, su compañero de trabajo, Sender Humberto Hernández Chávez, de 17, recibió impactos de bala y fue trasladado al hospital. Ambos supuestamente se encargaban de surtir de mercadería de golosinas a tiendas de la zona 19 y extorsionistas los atacaron. Se sabe también de otro procesamiento de escena, específicamente en Residenciales San Rafael, Buenavista, zona 18, donde se trasladó al guardia privado de un residencial, Nicolás Arato Ordóñez, de 40 años, con impacto de bala, y falleció a las 8 de la noche con 25 minutos en la emergencia del Hospital San Juan de Dios, presentando impactos de arma de fuego. Según los datos, fueron atacados por pandilleros en este sector de la zona 18 capitalina. Reiteramos, una jornada altamente violenta, la del día de ayer, lunes 23 del presente mes, que marca como el día más violento durante el transcurso del presente año. 16 personas fallecidas y 18 heridos. Con la inmediatez de la Radio Sonora, la única con cobertura nacional.